Vull viatjar a una destinació que protegeixi la seva cultura, que brilli amb energia pròpia. Però, sobretot, viatjaré a una destinació on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. Visitaré un lloc on no sols importa amb nosaltres, sinó cadascuna de les persones que hi viuen. Vull viatjar a una destinació on el meu pas sigui un pas sostenible. Illes Balears, el turisme del futur. Buenas noches y bienvenidos al programa de Hosteltour Televisión, en el que analizaremos las perspectivas de uno de los principales mercados emisores para España y el que sigue siendo el primero para Baleares. Hablamos del mercado alemán, que celebraba la pasada semana su gran cita en la ITV de Berlín, una feria en la que se ha podido tomar el pulso a la temporada con los turoperadores, los hoteleros, receptivos, OTAs y destinos y demás actores allí presentes. Las reservas, las previsiones apuntan a que la temporada de verano pinta bien. Los consumidores alemanes siguen fieles a España y se revelan como uno de los emisores más valiosos, sobre todo dada su capacidad de gasto, incluso en tiempos de recesión económica. Con importantes crecimientos respecto a 2022 e incluso, en algunos casos, sobrepasando las cifras de 2019, los datos de los turoperadores dan pie al optimismo. Sin embargo, también se presentan retos para esta temporada. El crecimiento del precio del paquete turístico, por ejemplo, por encima del 10%, o la presión sobre los precios que podrían llegar a ejercer destinos como Turquía o Túnez cuando se pongan en marcha. ¿Será tan importante como se piensa a la última hora? ¿Qué podemos hacer para seguir fidelizando a este mercado? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok, ok, ok. Okay. OkMobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Y junto a nuestros expertos, hoy en el plató vamos a tratar de dar respuesta a todas esas cuestiones y a otras más que van a salir a lo largo de los próximos 55 minutos. Hoy nos acompaña y tenemos la gran suerte de haber podido contar con Álvaro Blanco. Él es el director de la Oficina de Exterior de Turismo de Tour España en Berlín. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu presencia. Después de la ITV, desde luego, tenerte aquí es un lujo con toda la información que traes fresca. Espero que sí, porque mucho habéis publicado ya sobre el tema, pero siempre hay cuestiones de actualidad y datos que conviene analizar. Seguro que sí. También nos acompaña y también por primera vez en Hosteltour Televisión, Melen Uluturk. Él es el General Manager en España de Annex Tour. Melen, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por tu presencia. Juan Miguel Ferrer, Juanmi Ferrer, él es el CEO de Palma Beach. Buenas noches, Juanmi. Hola, buenas noches a todos. Gracias también. Gracias. En tu caso, pues también nos ha costado un poquito, pero por fin te tenemos aquí. Y Fernando González, que sí ya es alguna presencia anterior, el director comercial de Grupo Hotel, que también ha estado en Alemania y que también nos va a dar información fresca. Intentaremos. Buenas noches. Gracias, Fernando. Pues también vamos a tener, es importante destacarlo ahora, a Manuel Molina, no yo, otro Manuel Molina, Manuel Molina el bueno, Manuel Molina el alemán. Él es el presidente y el CEO de la red de agencias alemanas TSS Group. Lo vamos a tener también una conexión en directo en los próximos minutos. Pero antes de comenzar, vamos a ver este vídeo que apunta a algunos datos relevantes de los que iremos hablando, como digo, en los próximos 55 minutos. El mercado alemán se mantiene como uno de los principales emisores hacia España en 2023, ya que su interés por viajar a nuestro país permanece intacto y el flujo de visitantes germanos continúa siendo bueno en 2023. Según la encuesta Reise Analysis, un 37% de los alemanes tiene un firme deseo de viajar este año y otro 32% también lo contempla entre sus planes. De cara ya a la primavera y verano de 2023, un 13% ya ha manifestado su intención de elegir España. Según las cifras que manejan los turoperadores alemanes y que han podido conocerse la reciente ITV de Berlín, las reservas en estos momentos están entre un 10% y un 40% por encima de 2022 para los destinos españoles dependiendo del operador. Las buenas perspectivas han provocado que más del 60% de la planta hotelera de Mallorca haya abierto ya estos días. Pero aún queda mucha temporada por vender y otros destinos del Mediterráneo como Grecia, Portugal, Túnez o Italia también se están vendiendo bien. La última hora será decisiva.
Porque caso aparte merece Turquía, que registra un parón en las ventas y que podría marcar el resultado de la temporada con sus ventas agresivas en el último minuto. ¿Afectará esta situación a la tan esperada vuelta de la rentabilidad? ¿Qué cambios de comportamiento podemos esperar esta temporada del turista alemán? Son muchas las cuestiones que queremos abordar esta noche. Como digo, la semana después de la ITB, donde recogimos pues, muchísimos datos, ¿verdad que sí, Álvaro? Muchísimas, sobre todo, sensaciones. Y no sé hasta qué punto compartirás conmigo la sensación de que ese optimismo que durante los últimos años pues, tenía un barniz de cierta prudencia o de una considerable prudencia, pues como que se ha destapado y en estos momentos ese optimismo pues, es casi desbordante. No sé si hasta ese punto tú lo compartes y realmente las cifras que manejas avalan esa sensación. Bueno, la sensación es cierta. Como ya comenté al hilo del country briefing que hicimos previo a la ITB, el sector en Alemania está viviendo un momento de efervescencia. La efervescencia lleva siempre aparejado un poquito de turbulencia, un poquito de espuma y al final queda un pozo. Pero esa efervescencia está ahí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que, en primer lugar, la crisis económica alemana no está siendo tal, es decir, no se ha entrado en una recesión, no ha habido pérdida de puestos de trabajo, al revés. No ha habido nunca más empleados en Alemania que el último trimestre del año pasado. El empleo va bien. No ha habido recesión, ha habido un ligerísimo crecimiento y parece que para el 2023 también va a haber un ligero crecimiento. Todo depende de muchos factores, pero como ya se ha afirmado, el deseo de viajar sigue estando ahí. El informe que se ha citado en el vídeo que acabáis de proyectar, el Geist der Analyse, dice que después de la alimentación, la disposición al gasto de los alemanes, la mayor disposición, en segundo lugar, es a viajar. Es decir, es cierto que durante la pandemia se han cubierto muchas necesidades, no sé si llamarlas básicas o complementarias, de los hogares alemanes. No podían viajar, han reformado la vivienda, no podían viajar, han comprado buenos equipos de televisión, han comprado sofás, han comprado mobiliario, han ampliado la terraza, han mejorado el jardín, han comprado un coche nuevo y de repente se encuentran con que, aunque están en una situación de cierta incertidumbre en torno a la percepción de la evolución de la situación económica general y la personal en particular, dicen, oye, tengo recursos, quiero viajar. Si van a viajar exactamente igual que en el 2018 o 2019, eso vamos a verlo. Pero las sensaciones y la demanda está ahí. Luego iremos viendo durante la intervención que hay una serie de factores que ensombrecen. Pero en este momento, la percepción general del sector, tanto el emisor como de los países que recibimos el turismo alemán, es razonablemente positiva. Uh-huh. Razonablemente. Luego matizaremos ese razonablemente en porcentaje a ver qué nos da. Melen, en tu caso eres el General Manager para España de Annex Tour, un importante player y cada vez más relevante. Cuéntanos si quieres, aparte de esas sensaciones que te trajiste de Berlín, ¿cuál es el papel que está jugando tu tour operador y cuál es el que espera desarrollar en los próximos tiempos también? En nivel general, Annex Tour es una empresa cual ya existe en el sector turístico mundial de más de 25 años. Pero realmente en mercado alemán estamos bastante jóvenes, estamos existiendo como tour operador desde 2017. Claro, esto es antes del COVID. Y Annex Tour estaba participando a las ediciones anteriores del COVID a ITB. Y siempre estamos una empresa y seguimos estando una empresa cual está creando muchísimo la participación de las diferentes ferias, lo que hoy en día es una cuestión, es un debate en nuestro sector si las ferias tienen el mismo efecto de años anteriores o no. Sí que los años están cambiando, las tendencias están cambiando, necesidades están cambiando, esto es cierto, pero si te vas a una feria sabiendo bien tus objetivos, sabiendo bien, haciendo tus deberes bien sobre el mercado, nosotros pensamos que siempre las ferias van a seguir en años anteriores de... Y en el caso concreto de este año, ¿qué sensaciones has traído de Berlín en la perspectiva que tú puedes compararnos como actor, no tan reciente, pero sí, lógicamente, menos que otros grandes tour operadores? Estamos muy satisfechos, estamos súper contentos de lo que hemos sacado de la feria. Hemos participado con propio stand, hemos
tenido muchas reuniones con el sector turístico alemán y las conclusiones son muy claras. Vamos a tener una temporada 2023 muy buena, muy correcta, pero tenemos que también tener en cuenta los factores macroeconómicos, cuál está afectando el mercado alemán, está afectando a nuestros consumidores bastante. Uh-huh. Esto es el punto clave en cual nosotros tenemos que enfocarnos durante la temporada que viene. Uh-huh. Esas sombras que decía Álvaro, que luego vamos a poder matizar un poco. Fernando, tú también has estado presente la semana pasada en Berlín, hablas desde la perspectiva de Grupo Hotel, pero al final también estás aquí un poco hablando en representación de todos los hoteleros, ¿vale? Con lo cual, no te voy a pedir por las cifras, pero sí por las sensaciones. Te has reunido con turoperadores, has sido testigo de las reuniones que han tenido los turoperadores con los destinos. Y no sé hasta qué punto compartes esa sensación de sí, bueno, primero respecto no. 22 y respecto 19. No quiero atribuirme a hablar en nombre de los hoteleros. Yo contaré mi perspectiva o lo que yo he visto, no solo en Berlín, porque al final no, actualmente ya no se espera a Berlín para hablar. Ya hemos hablado todo el año, siempre estamos hablando. Ahora, hoy en día, afortunadamente tenemos los datos ya mucho antes de Berlín. Y yo, sin perjuicio de lo que ha dicho Álvaro, tampoco quiero ser la nota discordante, pero cada uno cuenta la película como le interesa. Los datos que tenemos nosotros son que las ventas van aproximadamente a un nivel similar, o incluso un poco por debajo del 2019, lo cual no es malo, no quiere decir que sea malo, pero no fue la mejor temporada de la historia. Y hay mucho por vender todavía y como decía Melén también, vamos a ver la última hora. Nosotros lo que estamos detectando es que la última hora, por razones que también se pueden entender, no es como la que había, por lo menos en estos momentos, en el 2022. 2022 todavía en estas fechas había pandemia y las ventas, prácticamente 60% de las ventas, eran de 8 días a cero de antelación a la llegada. Ahora ya no es así. Ahora las ventas son mucho más anticipadas y la cantidad de última hora que hay sigue habiendo, pero es menor. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos. Pero esto ya lo podemos adelantar porque esto está pasando. Claro, ¿hasta qué punto esa venta anticipada es la que correspondía a una última hora de ejercicios anteriores? Es la clave, la que te puede dar, ¿no?, la foto general. Exacto. Pero no podemos adelantarla, desde luego, en estos momentos. No podemos adelantar. No solo la podemos adelantar, sí que podemos ver que de momento, es inferior, muy inferior. No quiere decir que sea malo, nuevamente, y estamos diciendo que estamos hablando de cifras similares al 2019, que son buenas cifras, y lo que ha dicho Álvaro, la verdad es que el deseo de viajar sigue ahí. Parece ser que los alemanes están dispuestos a gastar más dinero, porque viajar ahora cuesta más que costaba en el 2019 para venir, eso parece. Vamos a verlo después al final, como se dice en Mallorca, en acabar con Terem, ¿no? Sí, exactamente. Juanmi, en este caso, tú no estuviste en Berlín, seguramente estarías en algún otro destino, ¿no? Como tu color te delata, pero sí que, lógicamente, y como CEO de Playa de Palma, uno de los principales destinos, no digo ya en Baleares ni en Mallorca, sino a nivel español, del turista alemán, habéis seguido y estáis siguiendo y estáis tocando el pulso con vuestros socios hoteleros y vuestros socios turoperadores de cuál es esa previsión con la que estáis analizando el mercado alemán. Desde aquí, ¿cómo estabais siguiendo vosotros esos mensajes? Bueno, en un inicio de año, el final del año pasado no fue bueno, fue un noviembre y un diciembre difícil en comparación a otros años, por lo cual nos creó un cierto escepticismo de cómo íbamos a iniciar este año. La bonanza climática, o así todo con frío, que se haya podido tener en unos días de febrero y marzo, que ha dejado un paisaje idílico en Mallorca. Hemos visto clientes, la planta hotelera se ha adelantado a las aperturas, lo cual se agradece siempre en un destino, y en cuanto a números, comulgamos con lo que dice Fernando, que efectivamente estamos por debajo de las cifras un poco del año pasado. Es verdad que el año pasado había un furor por salir, que este año no lo estamos encontrando. Creemos que en este último last minute de ventas, ese último impulso va a marcar la gran diferencia de tener una gran temporada, tener una temporada más. Y hay por nuestra parte, o por la parte mía concreta, personal, yo soy un poco escéptico aún, no soy tan optimista. Uh-huh. Como los mensajes que llegaban desde allí, ¿verdad?
Sí, es casi aparte, yo imagino que el feedback lo vas recibiendo de tantas personas, de tantos grupos, de tantos análisis, que al final también es un poco cosecha propia, es decir, es ya un instinto que uno desarrolla, o sea, es decir, y a mí cuando todo el mundo ya me está diciendo con antemano que va a ser una gran, gran temporada, yo suelo dudar. Bueno, vale, es un buen principio. Como decía en la introducción, tenemos la oportunidad también de tocar, aparte de con Álvaro, cuya sede está en Berlín, pues un actor principal en el mercado emisor alemán como es el grupo TSS. Es un grupo independiente de agencias de viaje. De hecho, en Alemania son más de 3.000 agencias asociadas, en toda Europa más de 6.000, y su CEO, su presidente, es Manuel Molina, a quien quiero dar las buenas noches y la bienvenida a este programa de nuevo, tras una presencia que tuvo aquí el año pasado. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Siempre un placer de compartir tu programa. Muy bien. Manuel, quería preguntarte hasta qué punto, y escuchando un poco la perspectiva que tenemos nosotros desde aquí, como lo vivimos como desplazados en Berlín, excepto, como digo, Álvaro, que sí que radica allí, ¿cuáles son las sensaciones que tú, como actor principal en el mercado emisor, como el que toca realmente los clientes, te estás viviendo en estos momentos respecto a España como destino? Ya he escuchado que sois más críticos que los alemanes. Creo que hoy estamos más optimistas que vosotros. Hemos visto un enero y un febrero que ha sido fantástico en cifra, pero sabemos muy claro que han sido las cifras que hemos visto el año pasado en mayo y junio. Eso significa que la lucha va a ser al final, va a ser en mayo, junio, para optimar un año muy positivo. Pero hay que tomar hoy en el momento. Vivimos ya, el turismo ya no vive en 3-5 años, vivimos en los momentos y vivimos en la situación del mercado alemán. Y hay que decir que la ITB ha sido muy emocionante, ha sido muy positiva, porque hace 2 años que no hemos tenido esa sensación con las personas de darse un abrazo. Esos momentos han sido transferidos muy claro con las cifras de enero y febrero, y creo que vamos a tener un año muy, muy bueno, muy fantástico, si no nos juegan la falta de personal que tenemos en los aeropuertos, tenemos en otras cifras. Eso puede ser que caigan los números, aunque pase algo muy especial. Pero ahora mismo estamos muy positivos. ¿Podrías cuantificarnos de alguna forma porcentajes? Decía Fernando, también decía Juanmi, hablaba de porcentajes respecto a 2022, respecto a 2019. ¿En qué porcentajes te estás manejando tú y tus agencias en Alemania? Incluso ya te pediría que abrieras un poco el foco. Como decía en la introducción, vosotros tenéis más de 6.000 agencias en Centro Europa. Alemania es la más relevante para nosotros en relación a otros mercados emisores. Pero si lo abres un poco, ¿cuáles son los porcentajes en los que están manejando a tus agencias asociadas? Hombre, no, normalmente ahora mismo tenemos un 25% más en facturación del año pasado y tenemos un 7% más de 2019. Cifras muy positivas, porque 2019 ha sido un año uno de los mejores que hemos tenido en la historia, contando los últimos 10 años. Se ve muy claro que España está muy bien posicionada, se ve que las Baleares es número uno en venta en Alemania, sería Turquía, Egipto, Grecia, Croacia, Italia. Ha cambiado un poco el nivel, ha caído España un poco, que es muy normal, 14 días, 3 semanas antes de Semana Santa, caen las cifras de España siempre, suben los mercados baratos, que es Egipto y Turquía. Turquía está cayendo un poco porque ha habido el terremoto, ha habido efecto social en Alemania también, y así encaje. Yo creo que se recupera después de la Semana Santa, subirá otra vez la cifra Turquía y Egipto. Ellos están acostumbrados de atacar el mercado con precios a partir de mayo para llenar los aviones que alquilan. España está bien posicionada y yo creo que son cifras ahora mismo, cifras muy, muy buenas. Hay que tener a partir de mayo y junio, hay que analizar las cifras muy bien, porque ahí donde fue muy fuerte el año 22 y ahí puede ser que caiga, y ahí donde hay que hacer muchas acciones. También los destinos no pueden estar esperando que nosotros vendamos, que no, hay que tener por acciones de marketing, productos especiales para poder ganarse el mayo, junio. El foco, yo creo que consejo a los destinos, enfocarse en mayo, junio, porque ahí es donde puede caer la cifra sin poder recuperarla ya al año. Eso significa que ahí donde estamos, apunten la agencia de viajes,
para sacar nuestra nación. Nosotros estamos optimistas porque el volumen que teníamos en 2019 ya lo hemos ganado en algunos operadores y en algunos mercados, pero estamos atentos de mayo y junio. Interesante esto que dices, porque de hecho mayo y junio fue la gran eclosión del año pasado, que este año no existirá esa gran explosión, ese efecto champán que se dijo en ese momento. Manuel, por terminar, una cuestión. Apuntabas algo en esta última intervención, pero quisiera si pudieras destacarnos dos, tres cuestiones en las que vosotros hayáis detectado que el cliente alemán ha cambiado, no sé si en el proceso de compra, en la disposición económica, a mejor o a peor, como decía Álvaro, por ejemplo, mucho más interés en el turismo de lo que podía tener incluso antes, pero algunas otras cuestiones que los destinos y los hoteles españoles deban tener en cuenta en el comportamiento del alemán. Sí, estamos observando tres clases de clientes. Tenemos ahora mismo un cliente que reserva lo que sea. Quiere salir de su casa con su familia y hace la reserva donde su agencia de viaje le diga. Tenemos clientes que ya los precios han subido. He escuchado un 10%, no es verdad. Los precios en Alemania han subido entre un 30 y un 45%. Por eso, menos pasajeros que van a viajar por locura porque quieren viajar, van a subir el volumen tan alto, pero faltan pasajeros, por lo menos el 20% menos pasajeros, subiendo el precio a 30 y tanto, hasta 40%, que es así en el mercado real alemán. Tenemos familias que ya no pueden compartir con ese precio, el presupuesto de su familia no lo da, y se montarán en coche, irán en tren y buscarán otra clase de turismo. Y tenemos la tercera cliente que está muy especializado y viene a la agencia de viaje y pregunta por temas digitales. ¿Cómo puedo hacer yo mi reserva, observar el hotel? ¿Cómo puedo ver el destino? Lo quiero tener digital en mi móvil. Y además exijo que sea sostenible el proceso que quiero hacer. Eso es un cliente nuevo. Y creo que va a ser cliente del futuro. Aquí los destinos deben estar muy preparados de darle los temas digital y ser sostenible. El tema sostenible será un tema que nos va a preocupar los años que vienen. Sabemos que en el avión es complicado, pero los hoteles y mucho aquí debemos trabajar juntos para dejarle claro a nuestros clientes que somos sostenibles, somos digital y somos agencias modernas. Esos son los tres tipos de clientes que vemos ahora mismo. Pues Manuel, de verdad, muchas gracias. Súper interesante lo que nos cuesta siempre desde tu central en Dresde, pero con la visión que tienes de todo el centro de Europa como mercado emisor. Manuel, de verdad, un placer tenerte con nosotros una vez más. Encantado. Sí. Hasta otra. Pues yo estaba escuchándolo, pero os veía sentir con la cabeza, especialmente a ti, Álvaro, la sentías con mucha vehemencia en algunas de las cifras que estaba dando Manuel. No sé si queréis hacer algún comentario sobre esto que estamos oyendo antes de empezar con algunas de las cuestiones que ya teníamos previstas. No, la cuestión más llamativa es la de que se ha recuperado volumen de ventas, es decir, el importe facturado se ha recuperado, pero no así el número de pasajeros asociados a ese importe. Es decir, lo ha cifrado bastante bien Manuel Molina. De cara a la temporada de verano, le faltan al sector todavía del orden de 20 y pico % de facturación. O sea, no se ha vendido todavía comparado con 2019, pero son del orden de un 30-30 y pico % menos de packs finales. Esto que parece bueno, porque dices, joder, estoy facturando lo mismo con menos pasajeros, supone que la rentabilidad es mayor, tengo más esponjamiento, no tengo esa sensación de masificación, pero claro, tiene un efecto contrario. Cuando a una compañía aérea le acaban faltando pasajeros, pues en vez de volar 5 vuelos semanales, dice, pues vuelo 4. Y el precio del billete se incrementa, ¿no? Al colectivo, por ejemplo, del taxista en destino, que vengan menos pasajeros, también le genera menos negocio. Y al final, pues, tiene un efecto negativo que no hemos sabido o que no vemos en primera instancia, no, que es importante. Nos deslumbramos un poco por las cifras macro y hace falta afinar. La buena noticia, que se está produciendo un volumen de ventas que incluso ha sido en enero y febrero superior al de un año ordinario, 2018-2019, y que el sector espera que en vez de caer, como es habitual, después de esa, los alemanes suelen, como sabéis bien, reservar en enero-febrero, y a partir de marzo se produce una caída en ese volumen de ventas,
que se siga manteniendo, porque no se produjo en noviembre y diciembre. O sea, hay un punto de ruptura clarísimo en las reservas desde mediados a finales de diciembre. Se produce un efecto rebote, quizás porque las noticias no eran tan malas, como dije antes, la situación económica no ha sido ni mucho menos tan mala, y dicen, oye, no ha pasado nada. Se han empezado a poner nerviosos y se nota clarísimamente que es a partir del 25 de diciembre, cuando ya han pasado las fiestas en Alemania, las fiestas gordas de Navidad, que dicen, ¿a dónde vamos? Uh-huh. Entonces, Fernando, ¿me queréis añadir algo? Bueno, yo solamente quería indicar que no es que sea exactamente positivo que tengamos la misma facturación con menos personas, porque el 2019 nosotros teníamos unos costes y el 2023 son otros costes. Evidentemente. No podemos soportar la misma rentabilidad cuando los costes nos han subido un 15%, un 16% de alimentación, que salió ayer el dato, y tengamos el mismo ingreso. Es que no, porque los costes, aunque tengan menos personas y menos en hostelería, y mi compañero Juan me puede decir si es verdad o no, no son lineales. Es decir, nosotros el personal, básicamente, cuando el hotel se tiene que abrir, necesitamos un personal que da igual si tienes una habitación que si tienes 50, es prácticamente el mismo. Exacto. Y en comida es algo similar. Por eso decía que es un dato engañoso, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué bien! Estamos vendiendo lo mismo o más que otros años. No, tiene efectos negativos. A eso me refería y tienes toda la razón del Belén, mundo. Juan, claro. Pues. Sí, en primer lugar, después de sufrirnos como sector turístico de últimos años, en principio por la pandemia y ahora con efectos de la guerra también, sí que estamos llenos con mucha alegría, con muchas expectaciones sobre 2023. Sí que hemos pasado el nivel de venta en un diciembre, especialmente mes de enero, como tour operadores, como hoteleros en todos estos destinos, muy bien. Pero a partir de más o menos medianos de febrero, estamos sufriendo un bajón importante, todavía manteniendo nuestra fe que todo se arreglará y todo que se puede vender lo que nos queda durante la temporada en último minuto con buenos márgenes. Esas son las expectativas. Pero, por otro lado, hay que conocer, hay que entender la situación económica del mercado. En este momento quiero compartir con vosotros algunas estadísticas cuál he encontrado y cuál de verdad son puntos cuál necesitamos de tener en cuenta para encontrar un punto y medio entre subida de costes que sufrimos todos en nuestros destinos, pero por otro lado también de saber lo que nuestros consumidores pueden pagar. Llegar a pagar. Exacto. Y por esto, en este momento, lo que quiero compartir con ustedes es que ¿dónde podemos? Un 50% de los alemanes esperan que la economía empeorará en los próximos 12 meses. Lo que es algo importante de saber, lo que no tienen previstos buenos. Mientras un 41% de los alemanes estima que se mantendrá igual, tan solo un 9% espera una mejora. Un 59% de los alemanes prevé que su situación económica personal se mantenga igual y un 12% incluso piensa que se mejorará. En resumen, en eso suma 71% de la población alemana con una perspectiva estable para el próximo un año. ¿Cómo van a actuar nuestro consumidor común durante el próximo verano? Las expectativas me refiero. Teniendo en cuenta las dificultades de macroeconómicas, sabemos que van a reducir las estancias o la frecuencia de los viajes, estos son un 20%. Otro 31% van a reducir sus expectaciones de comodidad, entonces significa que van a elegir aerolíneas más baratas o alojamiento con un nivel de calidad más bajo. Hay un 17% con el cual tiene un previsto que no van a viajar durante 2013, otros que son 14%, no es un porcentaje poco, que van a tomar vacaciones en sus casas, haciendo excursiones diarias en sus cercanías,
y en lugar de irse en extranjero. Y creo que todos estos puntos son importantes. No, no. Y alguno de ellos seguro, porque estaba viendo de reojo como Álvaro estaba tomando nota con alguna de estas cosas que decía. Pero antes, Juanmi, creo que querías comentar. Bueno, también a mí me encanta que hayas estas estadísticas y que en Alemania sean números y sea todo tan previsible. Es fantástico, porque si le preguntas a un mallorquín qué va a hacer este fin de semana, no lo sabe. Por lo cual es fabuloso. Eso siempre ayuda, este Big Data. A ver, yo creo que este año nos encontramos ante un año que va a cambiar el sector turístico y nos va a hacer un análisis de entender cómo van a ser los próximos años. El furor del COVID ha pasado, viene un año que se sigue considerando por las cuestiones macroeconómicas del mundo en carpe diem, o sea, lo que decía un poco Álvaro, o sea, me estaré privando de todo, pero bueno, yo mis vacaciones están en la Constitución alemana, o sea, es decir, es un derecho. Es decir, lo van a seguir haciendo. Entonces, yo creo que ahora hay que ver cómo nosotros podemos dialogar con el precio que no los hemos incrementado nosotros, los ha incrementado una coyuntura global que va a afectar al paquete turístico y a la oferta complementaria del destino y qué residuo nos queda de este incremento y de cómo nosotros somos capaces de poder gestionar estos incrementos como destino, como Mallorca, de aquí en adelante, diciendo con esto que se nos abren un montón de oportunidades de análisis, de segmentaciones y de poder ver qué hacemos con ello. En el sentido de Playa de Palma, el destino que es Playa de Palma, claro que siempre es turismo y claro que es recurrente, hay que coger un avión y un hotel y venir, pero es que realmente es la playa de Alemania, es lo más próximo. Es una hora y media, dos horas y media de su destino. Y nosotros ya los próximos años de cómo nosotros seamos capaces de nutrir de ocio, sostenibilidad, ocio, buenos productos, alzar la calidad y darle muchísimo, muchísimo contenido a esta playa, dependerá el éxito recurrente de que la población alemana, austriaca, suiza, húngara, checoslovaca, polaca, pueda venir con más facilidad a un destino como una playa al lado de Palma. Entonces yo este destino lo veo como una oportunidad, como sigue siendo la playa próxima a Alemania. Por lo cual, creo que los deberes están en nuestra parte ahora en hacer un análisis riguroso de cómo llenamos de contenido europeo, internacional, de calidad, que valga la pena el poder venir a este destino, a Palma, y al mismo tiempo repercuta en Mallorca, porque tenemos una oferta de calidad constante, subiendo, incrementando, inesperada, que mejora contra cualquier otro destino que pueda servir todos incluidos o grandes hoteles de 4 y 5 estrellas con pulseras en destinos como Turquía o Egipto. Y una pregunta, ¿y ese incremento, por ejemplo, de costes que apuntaba Fernando en el área específicamente hotelera, pero cuando lo trasladas a la multiplicidad de socios que sois en Playa de Palma, cómo estáis llevando o cómo prevéis una vez que inicie la temporada, que vais a sufrir ese impacto y cómo eso va a repercutir en el precio final y cómo eso va a repercutir aquí está, en la percepción del cliente? Aquí está el tendón de Aquiles de la temporada actual. O sea, ahí está exactamente la clave. Es la capacidad de aguante de las empresas de poder decir, o sea, la multiplicación que las empresas han hecho como las hacen siempre, con los ratios normales de productividad. Lo que estamos testando es que el público, que el mercado sea capaz de aceptarlo. Entonces, ahí estará la capacidad financiera de cada uno de los grupos, de cada una de las empresas, a poder tomar las decisiones, viendo un poco lo que decíamos, donde estará el clímax, que son las reservas de mayo y junio, que es donde realmente, como muy bien apuntaba Manolo desde Dresden, ese momento es un punto de no retorno, porque lo que no vendas ya en mayo y en junio no lo recuperas el resto de la temporada, y esto afecta desde al hotel, al turoperador, al avión y a la oferta complementaria del destino. Entonces, ahí está el momento de inflexión. Eso es por eso que decía yo que era un poco escéptico a la hora de cómo vamos a gestionar esta temporada, de cómo seremos capaces de sujetar, de segmentar, o qué clase de público ya no podrá volver a Mallorca. O sea, que realmente es bastante incertidumbre.
Sí, sobre todo por la parte operativa, económica, competitiva. De la foto final, digamos, del resultado de la foto final. Ahora seguiremos, pero vamos a hacer una pausa publicitaria. Antes de ella vamos a escuchar la píldora legal, en este caso la que nos trae Buades Legal, el abogado Daniel Olavarría, que nos va a hablar de la ley de circularidad. Hoy les vamos a hablar del calendario de medidas de sostenibilidad y circularidad que deben cumplir los establecimientos de alojamiento durante el año 2023 y que están recogidas en la disposición transitoria décima de la Ley de Turismo. Los objetivos de dichas medidas son, entre otros, elevar la optimización de los procesos de producción y consumo o el incremento permanente de la eficiencia en la gestión de los recursos que deben establecer. Dichos objetivos se deberán formalizar a través de unos planes de circularidad que recojan las prioridades y líneas de acción y que serán revisados por la Administración Turística. Así, las fechas a tener en cuenta este 2023 son: hasta el 1 de mayo, los establecimientos de alojamiento tienen obligación de instalar camas elevables según el número de estrellas. Los de 5 estrellas, el 30% de las camas. Los de 4 estrellas superior, el 25% de las camas. Y los de 4 estrellas, el 20% de las camas. Asimismo, los alojamientos turísticos con categorías mínimas de 4 estrellas deben elaborar el primer plan de circularidad y aplicar las medidas de ahorro de agua. Por otra parte, deben indicar de manera diferenciada en la carta de los productos que sean de origen balear o de bebidas, así como los productos baleares certificados con denominaciones de origen, e incluso el arte de pesca utilizado en la relación los productos de pescado y marisco de origen balear. Finalmente, hasta el 1 de julio de 2023 se debe garantizar un porcentaje mínimo de consumo de producto de origen de las Islas Baleares. Los de 4 y 5 estrellas, el 4%, y los agroturismos, el 5%. Por tanto, es importante recordar las citadas fechas a los efectos de poder implementarlas en plazo. Somos FIBWI. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando del mercado alemán, de los datos, de las cifras que nos hemos traído justo en la semana posterior a la ITV. Y realmente es cuando nos alegramos de contar con colaboradores, en este caso como Conetix o como Travelgate, que nos traen cifras, datos muy concretos. En este primer caso, la píldora de datos, la píldora de conocimientos de Conetix, por parte de Javier Soriano, su CEO, que nos va a hablar precisamente sobre la situación del mercado alemán. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos una serie de indicadores vinculados al mercado alemán referentes a esta temporada y que nos ayudarán a entender los comentarios que vamos viendo post-ITV. Lo haremos desde la óptica de formalización de reservas, impacto en estancia media y ADR por tipología de reserva. Formalización de reservas, uno de los indicadores más relevantes y que más se están notando. El volumen de nuevas altas reservas para esta temporada está en parámetros superiores al 25% con respecto al año anterior. Nos hace entender cómo en parte se va recuperando la previsión en el patrón de demanda por parte del mercado alemán. Aún así, se espera también un fuerte rendimiento en las reservas de último minuto. Sobre este último minuto, deberemos observar también cómo se comportan destinos competidores donde se espera también un repunte. Impacto en estancia media. Es quizás uno de los indicadores que más estamos monitorizando y es que está teniendo un rendimiento algo menor que la temporada anterior. Está situada en horquillas, dependiendo del perfil de producto, entre el menos 1,5 y el 1%. Seguiremos muy pendientes a este patrón. ADR por tipología de reserva. Finalmente nos centramos en el ADR,
vemos que arrojan unos ratios de oscilación entre el 1 y el 2,5% en cuanto al ADR. En este aspecto, hay que comentar que seguimos notando aumento en este mercado para tipologías de habitación superior, que nos ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en el ADR. Quiero añadir que la evolución de destinos competidores no está teniendo un impacto tan positivo en cuanto al ADR y en su reposicionamiento de habitaciones. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Gracias a Javier. Y ahora es Susana Alonso Casali, la Business Development Director en Travelgate X, la que también nos va a traer algunos datos sobre la situación del mercado alemán. A pesar de las incertidumbres económicas y geopolíticas, los alemanes están deseando viajar. No obstante, el consumidor alemán, que sufre una inflación del 8,7%, va a estar muy pendiente del gasto en sus viajes. Los 5 destinos elegidos por los alemanes para viajar en los próximos meses son España, Estados Unidos, Suiza, Alemania y Egipto. En todos se ve un aumento en el porcentaje de las reservas y también en los precios, entre 17 y 20 euros. Las reservas hacia España suben un 160% respecto al año anterior. En el caso de las de Estados Unidos, suben 195%. También aumentan en Suiza, Alemania y Egipto. Por otro lado, vemos que los destinos más económicos elegidos este año por los alemanes son Egipto, Austria, Tailandia, Turquía y Alemania, mientras que los más caros, Emiratos Árabes, Suiza, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. En Travelgate proporcionamos datos para que las empresas turísticas puedan prever los movimientos con antelación. Procesamos más de 35.000 reservas diarias en nuestro marketplace. Saludos y hasta la próxima semana. Como decíamos, seguimos hablando del mercado alemán. Fernando, escuchabas estos datos como hotelero con mucha atención, en algunos casos asentías como si coincidiera con tu día a día, en otros casos ponías cara un poco más... Bueno, no, a mí me ha sorprendido de entrada porque han dicho cosas casi opuestas. Es decir, en el primer caso marcaban un ADR entre un 1 y un 2,5%, que es muy poco, es decir... No digo que no, puede ser, depende del mix que tenga, depende del mix que tuviera el año pasado, todo es posible, pero desde luego me consta que los precios, como mínimo aquí, han subido más porque han tenido que reflejar los costes que hubo en el 2022, con respecto, bueno, en el 2021 de hecho, con respecto al 2023. Eso por un lado. Y por otro lado, pues uno hablaba de subidas del 25% y del 160%. No sé, realmente es difícil de valorar esto porque sin saber el mix y exactamente con qué se compara, pero no son datos que sean homologables, estamos... Creo que no. No sé si Álvaro, que tiene datos más concretos de mercado, puede decir algo al respecto, pero desde a mí luego, no me constan. Está escribiendo mucho y sería como para hacer un pantallazo de todos los gráficos que acaba de dibujar en su papel. No, intento buscar datos y argumentos para continuar con la discusión. Es verdad que cada vez que escucho datos, según de quién provengan, una duda surge, porque no te acaba de cuadrar algo. Hay veces que dices, no, el cliente alemán está buscando destinos más baratos. Se va a Egipto, se va a Turquía. Luego resulta que Holiday Check, que fue uno de los que intervino en el Country Briefing previo a la ITB, nos pasó un análisis de los paquetes buscados y reservados a través de Holiday Check y resulta que para el caso de Mallorca, el paquete comparativo era más barato que el mismo paquete a Egipto y a Turquía. Entonces dices, vamos a ver, depende de cómo miramos las cosas, evidentemente. Y luego, por otro lado, tendemos a mirar al mercado alemán como si fuera algo monolítico, y no lo es. Es decir, tenemos muchísimos colectivos. Tenemos un núcleo central de alemanes a los que no les afecta la crisis, no les afecta ya tanto, por supuesto, el miedo a la pandemia, porque ese ya no hemos hablado de él. Es decir, parece completamente superado y estamos volviendo, o las aguas están volviendo, al cauce prepandémico. Y eso incluye muchas cosas. El diagnóstico que han hecho los analistas de la Geisanalyse
entidad de la que además formo parte como miembro del consejo de la presidencia de la entidad que encarga este trabajo todos los años, dice: volvemos a lo antiguamente acostumbrado. ¿Qué es lo antiguamente acostumbrado? El modo de viaje, avión frente al coche. Es decir, Alemania va a perder cuota de mercado este año, porque todos aquellos que no volaron el año pasado por miedo a que les cogiera un repunte de la pandemia en una isla, dependiendo de un avión para volver, de si me hospitalizan en Sondureta o en otro sitio, esos se quedaron en Alemania, tenían miedo, cogieron el coche y viajaron dentro de Alemania o viajaron, por ejemplo, a Austria. ¿Qué dos países van a perder cuota de mercado este año? Alemania y Austria, según las encuestas de la Geisanalyse. Volvemos a los destinos tradicionales. El que eligió volar a España, por ejemplo, porque no se podía volar a destinos más lejanos, va a volver a volar a Dominicana o a Tailandia, por poner dos ejemplos. Es decir, se va a recuperar la larga distancia este año. ¿Por ahí vamos a perder una cierta cuota? Sí. ¿La vamos a ganar por otro lado porque aquellos que no viajaron porque se quedaron en Alemania dicen, sí, sí, este año me atrevo a volar? Entonces, hay muchos colectivos. Colectivos afectados por la crisis y el incremento de costes. Los ha citado Manuel Molina. Hay familias que dicen, no me puedo permitir viajar. Bueno, todos aquellos gestos que el destino pueda tener para convencer a la familia de que vengan, el segundo niño gratis, en fin, eso ya tienen que ser las cadenas hoteleras, los destinos. Te estás refiriendo a gestos asociados al precio. Entiendo. Asociados en un momento en el que Fernando ya está poniendo la cara de... Claro, cada uno la política que tiene comercial es la que es. Cada uno sabe lo que le cuesta un segundo niño gratis o no, es decir, cuánto come, en fin. Esos gimmicks, esos guiños para que las familias digan, joder, venga, va, y se animen a volar, pues también van a ser muy interesantes. El mercado no es monolítico, ¿por qué? Porque hay gente que ya ha reservado, como se ha visto, en enero y febrero, porque se han querido asegurar su destino favorito y su hotel favorito. Y esas son las familias, sobre todo, que tienen recursos, que saben a dónde les gusta ir año tras año, que son tremendamente fieles y que dicen, no, quiero este hotel. Perfil muy alemán, la senda del elefante. O sea, realmente, si puede, el alemán intenta repetir siempre y emular el mismo proceso porque le encanta. Correcto, es decir, siempre... Le crea confort. Siempre que yo intervengo en algún foro, digo que la demanda alemana es muy tozuda, para bien y para mal. Y en el fondo, en el negocio turístico, lo que le da solidez es la previsibilidad. Y la previsibilidad depende de varios factores. Uno, el climático, que ya no la tenemos. Porque aquí puede nevar hoy y hacer 20 grados mañana. Y lo hemos visto estos días. Y lo hemos visto en Alemania también. En Alemania también. Segundo, previsibilidad en torno a... Sabemos cuándo van a reservar y sabemos más o menos a dónde van a ir. Eso lo rompió la pandemia. Entonces, ahora tenemos ese típico pisapapeles que había cuando éramos pequeños en los despachos, que eran un paisaje nevado. Lo agitabas y al principio pues no ves nada. Y ves cómo se empieza a posar. Bueno, pues estamos en la fase en la que después de la disrupción ya hemos tenido 2 años de operativa turística. Esa nieve se va asentando y empezamos a ver el paisaje nevado. Todavía queda por asentarse algo, pero el paisaje volverá a ser el de la bolita de cristal pisapapeles que tenemos encima de la mesa. Es decir, volveremos a lo habitual. Llevará tiempo y llevará decisiones difíciles, sin duda. ¿Quieres añadir algo, Fernando, Melén, a esta cuestión? Sí, adelante, Melén. Aquí lo que yo puedo añadir, estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Yo estoy un tour operador. Tengo mis presupuestos, tengo mis objetivos. Igual es para Fernando, estamos en partes diferentes, esto es cierto, pero lo que Álvaro nos está compartiendo creo que es la realidad cual y tenemos el mercado alemán y todos nosotros, y otros operadores y los hoteleros, tenemos que tomar en cuenta todos esos detalles. Pero si hay una cosa común, Álvaro, es verdad que es difícil a veces extraer cuestiones pues, comunes a los distintos análisis, pero hay una alerta que es la de la última hora, que es en prácticamente todos los análisis, incluso en Alemania mismo, y lo decías tú, Juanmi, oye, lo que no se haga mayo-junio ya no se habrá hecho, atentos a la última hora. Sí me gustaría que dejáramos los últimos minutos para hablar de los mercados, los destinos competencia, mejor dicho,
pero en la parte española esa última hora que va a ser absolutamente relevante como destinos españoles, quiero decir. Fernando, vosotros cuando estáis ahora sentándoos con vuestros partners en tour operación especialmente, ¿no?, pero también en OTAS, en la venta directa, que es tan importante en los últimos años, ¿cómo estáis contemplando esa venta de última hora frente a la de otros años, sobre todo frente a la del último año, que coincidió, como decíamos antes, con ese efecto botella de champán, que supuso una aparición repentina en el mercado de disponibilidad, de ganas y además acompañada de una disponibilidad económica, que ya veremos este año cómo se da? Sí, bueno, lo he comentado al principio, no es como el año pasado, por lo menos hasta ahora, en nuestro caso. Hay reservas que sí que lo han dicho, esto ha coincidido con el análisis anterior, que se está reservando antes. Por contra, se está reservando menos last minute. Quizá mucha gente estaba, sobre todo enero y febrero, que el año pasado todavía estábamos en pandemia, que muchos hoteles no sabíamos si abrir o no. Abrir era un acto de fe, porque no teníamos reservas, no sabíamos qué iba a pasar. Se abrió, afortunadamente, hubo un movimiento muy positivo y muy explosivo, por decirlo así, siendo siempre cifras mucho menores que un año normal. Hay que decirlo, que aquí parece que brindábamos todos con champán. Bueno, estábamos muy contentos porque no sabíamos qué iba a pasar y al final pudimos navegar con todas las dificultades que teníamos. Pero ahora mismo, digamos que tenemos o lo que estamos viendo es una vuelta a la normalidad, en el sentido de que last minute está siendo como era el 2019, quizá. Lo que decía Álvaro, ¿no?, que volvemos otra vez a las mismas dinámicas, correcto, incluso de reserva también. Correcto. El mismo comportamiento de cliente, es decir, no ha cambiado tanto en la pandemia en cuanto bueno, se ha podido volver. Va a haber, o sí que hay más cliente que no va tanto por agencia y que va más directo, desde Alemania también, y sobre todo a Baleares, porque Baleares para ellos ya es un destino muy recurrente, muy normal, no sé, como Alemania para ellos. Uh-huh. Se encuentran cómodos, lo cual es fantástico, y ya no necesitan, muchos de ellos no quieren reservar con tu operador, reservan por un lado el vuelo, uh-huh, y reservan por un lado, muchos aquí. Y también no van a hoteles muchos, cuidado, que esto también hay que decirlo. Sí, es decir, cada vez más van a oferta extra hotelera, uh-huh, reglada o no reglada, que también hay. Entonces, esto sí que va a ir un poco a más, sí, pero no tanto como digo, el last minute va a ser, o estamos viendo que no lo está haciendo de momento, tan relevante como fue en el 2022. Uh-huh. ¿Lo compartes, Melen, ese análisis? Hay un montón de incertidumbres. Sí que, como copiando el año pasado, tenemos mucha fe que tendremos un éxito con las ventas de último minuto, pero hay que no olvidar, de momento el mercado alemán está de verdad enfocado en la venta o compra de último minuto, pero no somos el único como destino a España cual de momento está sufriendo, claro, sufriendo, está manteniendo tranquilidad después de un buen enero. Todos los destinos, y aquí es importante, y depende del destino, quién, cuánto tiempo puede mantener la tranquilidad. Turquía. La tranquilidad te refieres en precios. Exacto, sí, exacto. Turquía sí que es un importante rival a nosotros. Mientras estamos ofreciendo al mercado alemán totalmente diferentes modos de vacaciones. Turquía es todo incluido, grandes resortes, y nosotros totalmente al revés, tenemos hoteles más pequeños, pero estamos ofreciendo una oferta gastronómica, una oferta de excursiones, uh-huh, y muy, muy amplia, mucho mejor que... Pero el todo incluido era uno de los valores que había retornado con mucha fuerza, ¿no? Nos quedan prácticamente 4 minutos para una última cuestión, pero antes de esa cuestión... Sí. Una cosa más, sí, con Turquía, lo que tenemos que tener en cuenta: Turquía, después del terremoto, sí que ha sufrido un bajón adicional de las ventas, lo que ya se está recuperando. El terremoto ya no está tanto destacado en la prensa, pero Turquía también tiene sus elecciones en mes de mayo, uh-huh, con un montón de preguntas cómo todo esto saldrá. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy preocupados, porque el sector turístico turco, depende de cómo el tema va a evolucionar, será bastante
agresivo si lo necesitara. Claro, esa es la cuestión. Esa agresividad que se supone que llegará en cuanto a precios para la recuperación, siempre que sea la competencia por la última hora de la venta para España. Álvaro, ¿cómo estáis contemplando esa competencia? Quedan tres minutos para una última reflexión de cada uno de vosotros, si queréis. Pues muy rápidamente, la competencia la observamos siempre con mucho interés, y más si es el caso de Turquía, que es un destino completo, no lo es solo de sol y playa, lo es en todas las facetas, en todas y cada una. Es cierto que Turquía está viviendo un momento especial. Es un destino muy atractivo, pero al que se le ha caído su principal mercado, que es el ruso, ¿no? Entonces, evidentemente, esas capacidades hay que colocarlas en el mercado. Por otro lado, los operadores están necesitados de vender con rentabilidad. Es decir, no pueden arriesgarse ninguno ahora una operación de venta de último minuto, sencillamente para ver si desgasto al contrario, se necesitan unos a otros, además, entre sí, los operadores con sus compañías aéreas, y ninguno quiere entrar en una dinámica de venta de precios, por lo cual algún operador ha dicho no va a ser un año tan de última hora como otros. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, a ver quién aguanta cuando más. ¿Te refieres a algún operador? ¿Te refieres emisor alemán? Hacia Turquía, España, Italia, Túnez, no va a ser un Egipto, año de última hora. Que va a ser un año menos de última, menos hora, de última hora que otros. Porque no quieren que sea un año de última hora. Bueno, luego es habrá decir, que ver, como dice Melen, hasta qué punto son capaces de aguantar esa estrategia, que ya sabemos luego lo que pasa a nivel de precios. Juanmi, si quieres añadir alguna cuestión. Sí, nosotros el mercado de Playa de Palma aguanta muy bien la última hora. Es más recurrente y siempre, quieras o no, tiene un último repunte. La última hora en mayo y junio en Playa de Palma ayuda. Julio y agosto el alemán no tiende tanto a venir hacia Mallorca, vuelve a repetir en septiembre, octubre, el resto de meses, donde julio y agosto ya lo dedican a otros destinos, más incluso inland, en su propio país. Entonces, julio-agosto también tenemos que ver qué clase de product, de mix de turístico nos vendrá, de qué diferentes países, con qué clase de ticket medio llegará este cliente. También es algo que tenemos un poco de incertidumbre, porque el año pasado los colocábamos donde podíamos, este año se están ordenando. Claro. Ahí hay un tema también a entender. ¿Y tus asociados, digamos, hoteleros de tu zona, en cuanto a esto que decía Álvaro y Melen también apuntaba respecto a la capacidad de aguantar la estrategia de no vamos a competir por precio, ¿lo ves aguantando? Bueno, es que no les queda más remedio, no nos queda más remedio. O sea, es, lógicamente, al final siempre hay alguien que cae y baja un poco o se vuelve agresivo porque hay nervios. Pero la cuenta de resultados no te deja hacer muchas virguerías. Uh-huh. O sea, no puedes inventar mucho. O sea, hay un límite. Vosotros termináis 30 segundos. Bueno, simplemente dije, de acuerdo con lo que dice Juan, es decir, la cuenta de resultados da para lo que da, por lo tanto tienes que hilar fino, y más hoy en día, por un lado. Por otro lado, que también lo ha dicho Juan y que tiene toda razón, y que aquí se ha hablado de mayo y junio, cuidado, julio y agosto, queda un montón por vender, queda un montón, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con Turquía, vamos a ver qué pasa con Egipto, vamos a ver qué pasa en el mundo, porque nunca se sabe qué puede pasar, vamos a ver qué pasa con los costes de la energía. No estamos hoy en día, creo yo, para lanzar cohetes. Uh-huh. Hay que ver, hay que hacer las cosas bien, tenemos que dar buen servicio, y buen servicio no solo en nuestros establecimientos, uh-huh, que ya nos preocupamos cada uno de hacer lo mejor posible para que el cliente vuelva, sino también en el destino, que uh-huh, no depende de nosotros. Belén, tres segundos para terminar. Tres segundos. Sí. Claro, yo estoy esperando una temporada correcta, no de otro mundo, correcta, pero como destino a España tenemos que bien estudiar las necesidades de nuestros clientes comunes, tenemos que entender sus necesidades correctamente, sin alejarnos mucho de nuestros presupuestos y ir adelante. Ahí está el mensaje final, sin alejarnos de los presupuestos, ya os sentaréis a negociar, Fernando, con los turoperadores. Gracias, Juanmi, Álvaro, Fernando y Melen, ha sido un placer teneros aquí esta noche. Hemos aterrizado un poco esa efervescencia, como decías tú, post-ITV. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana aquí en Hosteltour Televisión. El programa de la próxima semana analizaremos, desarrollaremos un poquito más esos otros segmentos complementarios al sol y playa, como puede ser el cultural, el gastronómico, el urbano, el de compras, otros muchos que tenemos también aquí en las Baleares. Será así, pues, el próximo jueves en Hosteltour Televisión. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.